chiquillos y chiquillas de Bosque Goloso, bienvenido a nuestro canal, bienvenido a mi cocina. Hoy venimos con una receta que, ¿para qué le digo? Nos quita el sentido. ¿A quién no le gusta un tiramisú? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pues hoy vamos a hacer un tiramisú. Vamos a hacer un tiramisú sencillo, rápido, con cosas que tenemos en casa comúnmente, o sea, todo el mundo lo tenemos, o casi todo el mundo. Y nos vas a ver, chiquillo, a gloria bendita. ¿Quién dice que nosotros en casa no nos podemos comer un tiramisú delicioso? Venga, chiquillos, vámonos conmigo a la cocina de Bosque Goloso a hacer nuestro tiramisú, que nos va a quedar nuestros ingredientes. Delicioso. Miren, aquí tenemos 2 yemas de huevo, porque vamos a hacer primero una mezcla, un sabayón se llama, para que se nos quede más suave, una textura más rica, ¿vale? Y mira con qué lo vamos a hacer. Con 2 yemas de huevo, 2 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas, este vino, el vino Sansón, vino dulce, pero ustedes pueden utilizar el que quieran, vino Porto, el que ustedes quieran. Yo tenía vino Sansón dulce y este es el que le voy a poner. Todo esto lo vamos a mezclar. Primero vamos a darle caña a nuestro huevo para que se nos ponga blanquecino y después lo vamos a llevar al baño María. Esto, por un lado. Por otro lado, tengo aquí nuestra nata para montar. Nuestro yogur griego, yo le voy a poner este, pero ustedes si quieren, es azucarado, le pueden poner queso, ¿vale? Ese de untar, yo le voy a poner el yogur. Voy a ponerle también azúcar, media tacita. Vamos a utilizar nuestra galleta, esta utilizo yo, ustedes la que ustedes quieran. Se pueden hacer con otra galleta. Tengo aquí café instantáneo con un poquito de ron y azúcar para mojar nuestra galleta. Si quieren, el ron es opcional. Y después yo utilizo, para ya para la decoración, café en cacao de esta marca. Mira, es que aquí se ve al revés la letra. Pero si ustedes esto no lo tienen, este es riquísimo. Lo consiguen en cualquier supermercado. Pero si no lo tienen, no se preocupen. Pueden ponerlo o solamente la decoración con cacao o pueden mezclar café soluble con cacao, lo mezclan y se lo pueden poner. Y si no, solamente cacao, ¿vale? Eso es opcional, eso yo se lo voy a poner, pero porque lo tengo en casa. Pero de todos modos barato porque se consigue en todos los supermercados. Venga, chiquillos, nos vamos a la receta, vamos a darle caña a nuestro huevo y regresamos. Miren, lo primero que vamos a hacer es poner un poquito blanca nuestras yemas de huevo, ¿vale? Vamos a poner a que cambie de color. Yo me voy a quedar batiendo nuestras yemas. Y cuando cambien el color, le metemos el azúcar, ¿vale? Vamos a... porque es que si no la máquina hace mucho ruido, no nos vamos a escuchar. Entonces me quedo batiendo y ahora volvemos. Bueno, chiquillos, miren. Han cambiado un poquito de color, ¿ves? Ahora le vamos a poner nuestro azúcar. Venga. 2 cucharadas o depende también el dulzor que a ustedes les guste. Yo le he puesto 2 cucharaditas de azúcar. Ahí. Venga, le voy a poner nuestro vino y vamos a mover todo esto otra vez. Me quedo batiéndolo para que no, hasta integrar bien nuestro azúcar, ¿vale? Para, porque es que hace mucho ruido. Y ya lo llevamos al baño María, lo vamos a poner, ya tengo ya mi caldero con agua, lo vamos a poner al baño María, ¿vale? Para que el huevito pues se nos quede pasteurizado. Y no tengamos ningún problema con él. Entonces me quedo, voy a batirlo y regresamos. Chiquillo, ya lo tengo aquí, ¿ves? Ahora ya al baño María vamos a ir dándole vuelta hasta que espese. ¿Cómo vamos a saber que está? Bueno, pues cuando lo veamos que lo hacemos así y nos hace punto de letra, que se llama, y no se nos hunde, o ponemos una cuchara y vemos que no se nos cae de la cuchara, ya lo tenemos, ¿vale? Puede tardar entre 10... 12, 15 minutos, ¿vale? Entonces aquí me quedo haciendo esto y ahora desde que ya lo tenga espesito y ya lo tenga ya, ya se los enseño. Miren, chiquillos, ya está. Cuando ustedes vean que hacen esto y cuentan 1, 2, 3, 4, 5 y no se caen, ya lo tenemos. ¿Ves que espesito? Vale, pues esto ahora lo apartamos de nuestro fuego y lo vamos a poner a enfriar, ¿vale? Venga, seguimos con la preparación. Fíjense, chiquillos, aquí tengo ya mi nata. Vamos a prepararla, vamos a montarla. Vamos a ponerle el azúcar que teníamos reservado por aquí. Y vamos a ponerle nuestro yogur.
Que digo que pueden cambiarlo por queso mascarpone si quiere o el que ustedes quieran. O ese que es de Filadelfia o el que ustedes quieran. Yo es que lo prefiero con el yogur porque yo de por sí ya no soy fan del queso. Y entonces me gusta más el sabor que le deja el yogur que el queso. Pero porque a mí no me gusta el queso, ¿vale? Pero si a ustedes les gusta, para adelante. Yo con esta receta queda deliciosa. Miren, ahí. Bueno, pues ahora vamos a batir nuestra crema. Y la vamos a dejar, pues no totalmente montada, montada, montada. Como si fuéramos a decorar una taza, no. Una cremita. Ahora se las enseño. Me quedo batiendo y ahora cuando ya la tenga preparada se las enseño porque es que si no olvido se nos hace muy largo. Miren, mi gente, cuando ya ves que nuestra varilla hace surco. Este surco ya la tenemos. Cuidado, no sobrebatan mucho porque se le convierte en mantequilla. Miren, en este punto ya la tenemos. ¿Vieron? No la sobrebatan mucho porque se le convierte en mantequilla, ¿vale? Hay que tener cuidadito. Y tiene que estar bien fría en la nevera su nata, ¿vale? Siempre la nata para que monte bien fría en la nevera. Y ya la tenemos, ya, a ver, los surcos que hacen. Vale, estos surcos quieren decir que ya tenemos nuestra nata. Esta es porque es para en crema. Si fuera para decoración, pues tendríamos que montarla más, ¿vale? Porque así no se nos mantendría. Ahora aquí, en este punto, lo que vamos a hacer, vamos a meter nuestro saballón, ¿vale? Se lo vamos a incorporar. Así. Mire, cogió colorcito del café. Del vino. Mire. Ahí. Le vamos a dar un meneo. Esperen, chiquillo, que me quedó. Hay que aprovecharlo todo. Vamos a dar un meneo y ya empezamos con el montaje de nuestra tarta. De nuestro tiramisú. Qué rico, tiene un sabor riquísimo. Ya está, ya no le damos más. Porque queremos una crema suavita. Desenchufamos todas las cosas. Porque no podemos tener nada que pueda ser peligroso. Limpiamos todo nuestro área de trabajo. Espérenme, que ya voy. Fíjense, ahora. Ahora ya viene el montaje, ahora viene ya lo más fácil. Ya tenemos nuestra cremita por aquí. Yo lo voy a montar en este cacharro, pero en el que ustedes tengan, ¿vale? A ver si me pueden ver bien. Ahí. En el que ustedes tengan. Tenemos por aquí nuestra galleta y nuestro café con ron. Y vamos a ir mojando nuestra galleta. A ver, así. Yo la voy a colocar así. A ver si me caen y si no las parto. Aquí así. Miren, así. Este va a ser nuestro montaje. Todo alrededor. La primera capa la vamos a hacer toda así. ¿Vale? Y ya, una vez tengamos la primera capa, le ponemos la primera capa de nuestra crema. Y así va a ser con todo. Las capas las que ustedes quieran ponerle. Yo voy a intentar aprovechar toda la crema, pues la que ustedes quieran ponerle, ¿vale? Venga, nos quedamos montándola así y regresamos con la primera capita. Bueno, chiquillos, miren, ya tenemos aquí la primera capita puesta. Ahora vamos a coger, esperen que voy a coger una cucharita y vamos a poner nuestra primera capa de crema. Miren. Así. Está riquísima. Riquísima. Y la vamos a llevar a todos los bordes. Y así vamos a hacer con todas nuestras capas, las que le querramos poner. Yo lo voy a intentar llegar hasta arriba
Y entonces, pues con todo así. Ahora después, la próxima capa, otra de galleta y así sucesivamente. ¿Vale? No tiene más misterio. Simplemente a lo mejor a la hora de hacer el zaballón, un poquito, pero eso se hace enseguida, chiquillos, no cuesta nada. Mire, entonces hacemos así. ¿Vieron? Ponemos la primera capita, que quede más o menos todo regular. Por todos los lados más o menos igual. Y después necesita frío, ¿vale? Bastante frío, entre 4 a 6 horas, pero si puede ser de un día para otro, mucho mejor, ¿eh? Para después probarlo, a ver qué tal. ¿Vale? Bueno, pues me quedo haciendo mis capas y volvemos. Si no, es que el vídeo se nos hace súper largo y después son quejas. Venga, ahora regresamos. Bueno, chiquillos, mire, ya llegué hasta arriba. Yo le voy a utilizar, como dije, esto, que es cacao y café. Pero que si ustedes no lo tienen, se consigue en un supermercado, pero que si no lo tienen, lo pueden utilizar cacao normal, ¿vale? Mire, yo se lo enseño por si lo quieren buscar. Lo que pasa es que se ve al revés. Es de la casa Colacao, de Moca. ¿Vale? Pues si ustedes lo quieren buscar. Mire, lo voy a poner en un tamizador. Vamos a tamizarlo. Huele súper rico. Súper rico. Y para el tiramisú es lo mejor. Se lo digo yo. Y huele súper rico. Vaya bien. Ahora los bordes los limpiamos. Ahí está. Con eso es suficiente. Ahora cogemos con nuestra servilletita y ya limpiamos los bordes. Yo lo hice en esto de que es para bizcocho o paqueque, porque al ponerlo en la nevera, esto se enfría un montón porque es lata. Y entonces se nos queda más rico. Pero ustedes donde tengan. Miren, se nos salió por aquí en el platito, da igual. Eso lo limpiamos ahora. Bueno, chiquillos. ¿Lo vieron? Miren. ¿Eh? Riquísimo. Riquísimo. Y súper fácil, no es nada complicado, de verdad que no. Háganlo para que ustedes vean. Dale un pisco más. Para que ustedes vean que no es nada complicado. Ahí. Y está delicioso, ¿no? Lo siguiente, ahora lo ponemos en la nevera y una vez ya pues tenga su frío bien, pues ya lo vamos a partir a ver qué tal. Esperemos que esté rico, va a estarlo. Recuerden esto por si lo quieren comprar, ¿vale? Esto. Bueno, mi gente, nos lo llevamos a la nevera y una vez ya lo tengamos ya preparadito y bien, regresamos. Bueno, chiquillos, miren, ya le he tenido la nevera, mire qué corte. Miren qué corte, miren cómo está el tiramisú. Miren, miren cosa más rica. Yo lo he cortado por ahí. Y en este cacharro, súper rico, porque enfría súper bien. Miren qué corte. Miren, miren qué tiramisú. Está delicioso. Miren, miren. Miren qué corte. Mire, háganlo, chiquillos, está riquísimo, los chiquillos les van a gustar, es súper fácil y queda delicioso, de verdad que queda muy, muy rico. Chiquillos, ¿qué les digo? Que muchas gracias por los que están suscritos, muchas gracias por los que se van a suscribir, que van a ser muchos. Cuídense, pórtense bien, vamos a portarnos bien. Vamos a hacer el tiramisú este que está riquísimo en casa, para que pruébenlo, para que ustedes vean qué rico le van a quedar. Y ya nos vemos en la próxima receta, que ya la tenemos ya. Y nada, hasta la próxima. Y desde aquí, desde mi isla de Gran Canaria, y como siempre, los quiero mucho, muchos besos y muchos abrazos. Cuídense.